Finalmente intervendrá el señor Albert Rivera en nombre del Grupo Mixt. Gracias, señora presidenta. Gracias al señor Balañá por su comparecencia, al señor Illera. Yo quería hacer una reflexión, una pregunta al señor Balañá. La primera ya se lo ha hecho otro portavoz de esta comisión. Es decir, ¿cómo valora la disposición adicional primera de esta corta ILP, corta en cuanto a articulado, en la que se habla de compensar económicamente por la prohibición de los toros en Cataluña? Lo digo porque se ha citado anteriormente, por ejemplo, la prohibición de fumar, y que yo sepa no se han previsto disposiciones adicionales para compensar a todos aquellos hosteleros, restaurantes, empresarios, por los cambios. Incluso se habla de cambiar la ley y, evidentemente, si no me equivoco, eso se lo ha tenido que pagar cada uno de los empresarios de su bolsillo. Y, por tanto, yo estoy convencido de que usted y que su empresa, que lo que está haciendo, en definitiva, es defender la libertad de mercado y exponer pues un producto, que son las corridas de toros, como puede ser cualquier otro espectáculo, lejos, como algunos especulan y acusan y bulos que corren, del interés por ningún tipo de disposición adicional, a mí me gustaría que usted aquí aprovechara también que está en el Parlamento para dejar claro que, evidentemente, por lo menos lo que yo conozco, pues la empresa que usted tiene funciona, tienen toda la disposición por continuar con los espectáculos taurinos en Cataluña, si la ley lo permite, y por tanto para nada esta disposición ha sido hecha medida para ningún empresario. Yo creo que es una oportunidad este Parlamento para que deje eso claro, para que no hayan especulaciones. Por otro lado, se ha hablado también, presidente, del tabaco. Mire, yo me pasa lo contrario que otro portavoz. Yo no soy fumador, pero entiendo que ustedes no quieren hacer una corrida de toros en el hemiciclo. Si ustedes la harán, me imagino, en la plaza, pagando una entrada, con una regulación, en unas condiciones y en un ámbito privado. Por tanto, como yo no creo que ustedes vayan a montar en el hemiciclo una corrida de toros, y si lo deciden, yo me pongo, se lo digo, yo no quiero que hagan corridas en el hemiciclo ni en esta comisión, pero si ustedes lo hacen en su plaza, pagan su entrada y respetan unas normas y una legislación vigente, a mí no me importa. No me gustan los toros, pero no me importa que ustedes lo hagan. Es más, votaré a favor de que ustedes puedan seguir haciéndolo. Por tanto, en esa reflexión, evidentemente, hablando de libertades, hay que saber ponerse en el lugar de los demás. No siempre hay interés particular. Aunque no seas fumador, puedes defender los derechos de los fumadores. Aunque no te gusten los toros, puedes defender que las personas libremente puedan asistir o no a los toros. Y no es una cuestión de interés particular, sino en todo caso de modelo de sociedad. Esa es la visión desde Ciutadans que hemos mantenido. He escuchado también anteriormente, digo, en relación al dolor y al estrés, yo creo que lo que he entendido del señor Illera es que claro que hay dolor. Es más, yo creo que los gráficos, todo el mundo ha visto que hay más dolor que estrés en los momentos de lidia. Pues nadie está diciendo que no haya dolor, yo lo he entendido así, sino que, y yo lo creo así, sinceramente, siempre lo he dicho, yo no creo que no haya dolor. No estoy creo que es indefendible decir que los toros no sufren dolor durante la corrida, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos escuchado antes, y en estas comparecidas, comparaciones, sinceramente, que desde el punto de vista ético a mí no me han parecido correctas. He hecho referencia anteriormente, pero claro, hemos escuchado a cabo, señora presidenta, portavoces que hablaban, que pedían la comparecencia de un toro, pero que estaba citado con un torero. Claro, yo cuando veo que comparan personas con animales y que se dice que la ablación del clítoris es lo mismo que las corridas de toros, entiendo que algunos portavoces confundan y pidan la comparecencia de un toro. Pero nosotros todavía algunos diferenciamos entre personas y animales, a pesar de protegerles, a pesar de regularlo, a pesar de ser bienes a proteger por la sociedad. Por tanto, entre esa reflexión a mí me gustaría que usted manifestara cuál es su visión desde el punto de vista del dolor y también, como ha dicho algún otro compañero, que si pudiera referenciarlo a otros espectáculos, a otros deportes. Es decir, no sé si usted tiene estudios sobre el sufrimiento o no en la caza, en la pesca, en los circos con animales. Es decir, hay muchas otras modalidades, espectáculos, que también se usan animales. Si lo tuviera, pues me gustaría, y si no lo puedo expresar hoy, porque es conocer esos estudios, y si no se han realizado, podríamos una valoración como mínimo por su parte para conocer eso. Muchísimas gracias.